perfecto. Está claro. Está claro. No pudo ser. Tampoco hicimos. Hicimos méritos para más. Es que es así. Si es que no hay más. Cuando. A mí no me gusta poner excusas y no las voy a poner nunca. Las excusas. Es evidente que. La primera parte ha sido un partido equilibrado, donde ellos no han superado en. Pues lo de siempre, las segundas jugadas y el tema de ser más intenso que nosotros. Bueno, cuando ya parecía que lo teníamos medio controlado, ha venido la jugada del penalti, que yo del penalti no sé si es penalti o no es penalti, no tengo ni idea, pero lo que sí sé es lo que he visto antes. Yo no me quejo nunca de los árbitros, lo que he visto antes es una falta a Saúl, que da una ley de la ventaja que creo a Rocha, que de ventaja... Más que esa falta no podía ser ventaja. De ahí la pierde Rocha y nos viene el penalti. Así que, pero bueno, eso son historias que pasan y el fútbol hay que adaptarse a lo que viene y lo claro es lo que hemos dejado de hacer. Que hoy nos jugábamos la vida y nos ha faltado pues un poquito más de saber lo muchísimo que no estábamos jugando, pero bueno, esto es que es una, esta es la misma, esta película ya la hemos vivido muchas veces, ¿no? Es un equipo que a nosotros cuando nos dan el primer UI pues nos descomponemos y dejamos de competir, pero nada más. Te puedo decir que bueno, que hemos estado peleando hasta el final, que el segundo gol ha sido una acción que ya estábamos todos arriba intentando conseguir empatar, no ha podido ser y bueno, y a seguir peleando y nada más, hasta el último día. No, las últimas jornadas fuera de casa donde el equipo no hemos dado el nivel que requeríamos. En casa sí, en casa nos aprietan y la gente le tiene un poquito más de... Y mira que aquí hoy prácticamente nuestra afición ha estado como siempre, ha estado por encima de nosotros en todo y nada más. Pero te puedo decir que es que ha sido una pena, pero bueno, tendremos que valorar y analizar las cosas fríamente. Han jugado todos, en este equipo han jugado todos y nada más. No hay que, el campo pone a cada uno en su sitio y hoy nos ha puesto a todos.